¿Qué significa cultivar el corazón? Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a ciento, cual a sesenta y cual a treinta por uno. Querido público, deseamos que a través de estos mensajes del reverendo Jerokli, usted pueda transformar su corazón en una buena tierra y llevar abundante fruto en todas las áreas de su vida. El pasaje bíblico de hoy, Mateo capítulo 13, versículo 3 al 9. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, He aquí, el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde... No había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a ciento, cual a sesenta. Y cuál a 30 por 1. El que tiene oídos para oír, oiga. Amados hermanos en Cristo y estimado público, en la estación de primavera salen nuevos retoños y los campos y las laderas de los montes se cubren de color verde. Los agricultores que han descansado luego de la cosecha de otoño tendrán bastante trabajo preparando la cosecha del próximo año y repetirán el proceso que han venido haciendo por años. Primero, labrarán la tierra para hacer del terreno un campo apropiado para la siembra. Removerán la parte del campo que es dura y ablandarán el suelo. Sacarán las piedras y rocas y fertilizarán el terreno. A fin de maximizar la cosecha, se esforzarán en todo este proceso. Desde luego, aun cuando hagan su mejor esfuerzo, no lograrán una buena cosecha debido a factores externos como el sol, la lluvia, el viento y la temperatura que tal vez no sean los más apropiados. Por eso, los agricultores siempre estarán a la expectativa aun cuando suden y se esfuercen en su labor. Sin embargo, esto es diferente cuando cultiva su corazón. Si limpia su corazón, podrá cosechar abundantemente cada vez que siembre. Cosechará 30, 60 o 100 veces más tendrá garantizada una abundante cosecha, así que no tendrá que preocuparse por su siembra, no tendrá que cultivar más el campo. Hermano, cultivar un campo requiere de un buen esfuerzo, pero una vez que lo convierte en buena tierra, podrá sentirse feliz y gozoso por haberlo cultivado. Siempre se regocijará cuando siembre y coseche. Una pregunta. ¿Hay entre ustedes todavía alguien que tiene un corazón duro como el campo que está al borde del camino o el campo rocoso o entre pedregales que no producen frutos y que lo hace sufrir todo el tiempo? Hermano, ¿por qué está padeciendo por tanto tiempo? Sería mucho mejor que limpiara su corazón, es decir, lo cultivara lo más rápido posible. Así viviría una vida cristiana más llevadera y podría entrar en la nueva Jerusalén. Si este es su caso, lo animo a que se esfuerce un poco más y cultive, vale decir, limpie su corazón y lo convierta en buena tierra. Los que tienen esta clase de corazón obedecerán inmediatamente toda la palabra de Dios. Isaías capítulo 1 versículo 19 menciona, si quisierais y oyereis, comeréis el bien de la tierra. En este año es mi deseo que todos lleguen a tener ese corazón pleno de buena tierra para que así puedan cosechar abundantes frutos materiales y espirituales. Si lo hace rápido entenderá por qué le estoy diciendo esto. Oro en el nombre del Señor para que lleguen a tener ese gozo sobreabundante al cultivar su corazón. Estimado público, ¿qué clase de campo es el de la buena tierra? Mateo capítulo 13 versículo 8 señala, pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a ciento, cual a sesenta y cual a treinta por uno. Hermano, una pregunta, si usted siembra, ¿acaso no le gustaría cosechar treinta, sesenta y cien veces más de lo que ha sembrado? Un campo de buena tierra es aquel que produce abundante fruto cuando se siembra las semillas. Es decir, si oye la palabra de Dios, la pone en práctica en su diario vivir, manifestará abundantes frutos. La buena tierra no tiene elementos que impiden el crecimiento de la cosecha. Por eso, la fuerza de vida de ese terreno estará a su máximo nivel. Una sola semilla podrá dar fruto al 160 sesenta o al menos 30 veces más. Hoy les hablaré de las características del campo, que es una buena tierra en contraste con los otros terrenos que ya hemos mencionado. Hermano, espero que usted haya podido cultivar su corazón a la luz de este mensaje y les pido que examine su interior y lo comparen con este corazón que representa una buena tierra. En primer lugar, la buena tierra no es de ninguna manera un terreno duro como el campo que está al borde del camino. Esta buena tierra es más bien suave como el algodón. El corazón, que es como el campo que está al borde del camino, es duro, arrogante y su forma obstinada de pensar lo ha endurecido aún más con el paso de los años. En un sentido natural, este campo es tan duro que, incluso si siembra una semilla, no podrá crecer, sino que las aves se la comerán. En un sentido espiritual, este corazón está endurecido por su arrogante y obstinada forma de pensar o por su criterio propio. Por eso, no aceptará la palabra de Dios en su corazón. Dudarán y juzgarán la palabra predicada. Analizarán la palabra de acuerdo a su propio criterio y forma de pensar. Pero. Conforme a su propio conocimiento, sabiduría y teorías aprendidas, no podrán entender la palabra de Dios. Sin embargo, aún así lo intentarán. Por ejemplo, usted desea que los demás lo sirvan. No obstante, Dios le dice que es usted quien debe servir a los demás. Usted tiene el impulso de devolver golpe por golpe, pero Dios le dice que es usted quien quien debe poner la otra mejilla cuando alguien lo golpea. Dios les dice que incluso debe darle el abrigo a quien le pida la camisa. Claro, hay quienes dirán que alguien así es un loco. Sin embargo, el Señor le dice que debe darle su abrigo. Y si alguien a quien usted odia le pide que lo ayude a cargar algo, le pregunto, ¿Qué es lo que usted haría? No obstante, Dios le dice que debe ayudarlo, más allá de lo que esa persona le pida. Todo esto no tiene sentido, ¿verdad? Dios le dice que si usted muere, a sí mismo vivirá. La Biblia dice que el sol y la luna se detuvieron, que el mar rojo se abrió en dos, que el caudal del río Jordán se detuvo, que los muros de la ciudad de Jericó colapsaron cuando el pueblo de Israel clamó y muchas otras cosas más por el estilo. Todo esto no se puede aceptar ni entender con el simple conocimiento del ser humano. Sin embargo, hay quienes tratan de hacerlo de esta manera y no pueden. Por eso no pueden decir un sincero amén a las prédicas, ni tampoco pueden obedecer la palabra de Dios. Pero a diferencia de este corazón endurecido como el campo al borde del camino, el corazón que es como una buena tierra es suave como el algodón. Cuando se siembre en buena tierra, ese terreno fértil y suave aceptará las semillas. Asimismo, este terreno contiene aire y agua para que las semillas no solo germinen, sino también crezcan bien. Asimismo, el corazón que es como esta buena tierra aceptará complacido la palabra de Dios. No hay tal cosa como aceptar lo que le agrada de la palabra y no aceptar lo que no le agrada. No debe darle oportunidad al enemigo para que se lleve la palabra que ha oído. La pregunta es, ¿cómo está escuchando usted las prédicas en la iglesia? La mayoría absorberá la palabra como si fuera una esponja que absorbe agua. Desde luego, el contenido es muy profundo y quizás requiera de cierto tiempo para comprenderla totalmente. No obstante, Creo que ninguno de ustedes juzgará la palabra predicada ni la dejará de creer. Si anhela conocer el reino espiritual, se regocijará al oír revelaciones nuevas y frescas de lo espiritual. Incluso para mí, hubo algunos pasajes de la Biblia que no me resultaron fáciles de entender cuando Dios me los explicó. Sin embargo, yo solo creía todo lo que Dios me decía. Aún principios del reino espiritual que nunca antes había oído, jamás dudé de ellos. Y es porque creí todos los 66 libros de la Biblia. Creí toda la palabra de Dios. Si no hubiera aceptado todo aquello que me resultaba extraño, ni lo que no entendía, no hubiera podido comprender el reino espiritual. El Salmo 119, versículo. 103 señala, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Usted también debería hacer esta declaración de fe. En la medida en que llegue al nivel del espíritu, la palabra de Dios le será dulce y deseará escuchar más de ella. Mientras más escuche, será mejor para usted. Los que tienen esta clase de buen corazón, podrán hacer esta declaración que hizo el salmista cada vez que oigan la palabra de Dios. Oro en el nombre del Señor Jesucristo para que esta declaración llegue a ser una permanente confesión en cada uno de ustedes. Estimado público, al escuchar este mensaje le pido que examine su corazón a ver si cree en verdad que la palabra de Dios es dulce como la miel y que su corazón está cerca de ser una buena tierra. Incluso un nuevo creyente puede decir que la palabra es dulce como la miel si ha sido tocado por esa palabra. Por favor, escuche con mucha atención los siguientes puntos que les voy a mencionar. Segundo, una buena tierra no tiene piedras ni rocas en ella. Como ya he mencionado, los que tienen un corazón semejante al terreno rocoso aceptarán la palabra con gozo. Aun si tienen una fe carnal o de conocimiento, creerán en la palabra. Sin embargo, no la practicarán. Quizás la pongan en práctica parcialmente, pero no en forma completa, ni en todas las circunstancias. No lo harán si la palabra no va de acuerdo a su propio criterio o forma de pensar. Por eso no podrán obedecerla. Saben y conocen que la palabra es la única verdad. No obstante, no la pueden aplicar en su vida diaria. La buena tierra es diferente al terreno rocoso. Los que tienen un corazón semejante a la buena tierra no solo creerán la palabra, sino que asimismo la emplearán en su vida diaria. No se guiarán por su propio criterio, sino que incondicionalmente dirán amén. La creerán y la obedecerán. La buena tierra no tiene rocas, por eso la palabra podrá echar raíces rápidamente. Es decir, no pondrán ningún reparo al practicar la palabra que han oído. Como no aman el mundo, no dudarán en resistir el pecado ni en morir a sí mismos al obedecer la palabra de Dios. A los que aún están luchando en su vida de fe, les pregunto, ¿por qué pierden la llenura del Espíritu? ¿Por qué un día está lleno del Espíritu y al día siguiente pierde esa llenura? ¿Por qué pierde su gozo y alegría de un momento a otro? ¿Por qué deja de esforzarse en correr la buena carrera de la fe? Como yo nunca he sido así, no puedo entender a los que se comportan de esa manera. Sé que tienen un corazón endurecido o uno semejante al campo rocoso o al que está entre espinos. Sé lo que es. Yo, desde que acepté al Señor, he vivido una vida cristiana feliz. Ir a la iglesia, tener comunión con otros hermanos, todo eso lo hacía con gozo y alegría. Y aún lo hago así. Nadie me forzaba a orar. Más bien, yo lo hacía de propia voluntad y también ayunaba. Cada vez que tenía tiempo, iba de retiro a la montaña a orar y cuando... No podía por falta de tiempo, hacía vigilias de oración en la iglesia y oraba toda la noche. He hecho vigilias de oración por 40 noches, 100 y hasta 200 noches. Repito, nadie me forzó a hacerlo. Más bien trataban de detenerme. No les gustaba que clamara en voz alta al orar. Aún así me quedaba toda la noche orando. Volviendo a la prédica, como no tienen maldad en su corazón, que le impiden aplicar la verdad, no les resultará difícil practicar la palabra de Dios en sus vidas. Sin importar lo que puedan escuchar de la palabra, solo obedecerán con un sí y un amén. Incluso en pruebas o si siente que ya están al borde del precipicio, jamás cambiarán. Y es porque obedecerán la palabra con gozo y fe. Una pregunta, ¿quién se le viene a la mente cuando digo que obedecía la palabra con un sí y un amén. Segunda de Corintios capítulo 1, versículo 19 dice, Porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en él. Sí, nuestro Señor jamás dijo no, solo dijo sí y amén. Yo he hecho lo mismo. Solo digo amén a la palabra de Dios. No recuerdo jamás haber dudado ni haber dicho no a la palabra de Dios. Quizás piense que era algo natural y normal para Jesús obedecer porque es el Hijo de Dios. No obstante, desde el punto de vista natural, la vida de Jesús ha sido una constante prueba en la que la obediencia debe haber sido algo difícil de hacer. Y esto comenzó desde un inicio cuando vino a este mundo. Jesús es uno en origen con Dios y tuvo que abandonar esa naturaleza divina para adoptar un cuerpo físico humano en este mundo terrenal. Incluso, durante su ministerio, no tuvo privilegio alguno por ser hijo de Dios. Más bien, vivió más estrictamente de acuerdo a la justicia y a la ley de Dios. Satanás no cesaba de incitar a... A gente malvada para acusar a Jesús y matarlo. Cuando Jesús predicaba la palabra, los que en ese momento estaban en autoridad lo perseguían. A pesar de ello, Jesús solo vivió por la palabra de Dios y sirvió a los demás. Tuvo compasión incluso con los perversos y trató de enseñarles el camino de la salvación. Nunca fue zarandeado por doctrinas humanas ni se dio ante ninguna amenaza. Únicamente obedeció hasta la muerte la voluntad de Dios. Se ofreció a sí mismo como sacrificio expiatorio por los pecadores quienes lo estaban crucificando. Como ya se ha mencionado, los de buen corazón obedecerán la palabra de Dios en toda prueba o dificultad. Para los que aún tienen una fe débil, tal vez les parezca difícil hacerlo. No obstante, no es para nada algo difícil. Si tan solo logra extraer las rocas que hay en su interior, no le será nada difícil vivir por la palabra. Hermano, es fácil. Solo tiene que sacar la arrogancia y la obstinación de su corazón. Únicamente tiene que despojarse de todo lo que se oponga a la voluntad de Dios. Le es difícil obedecer la palabra de Dios porque aún tiene esas rocas en su corazón. Si cultiva, es decir, si limpia pronto su corazón, no se desanimará ni perderá la llenura del Espíritu Santo. Más bien vivirá en esa dimensión de la bendición de Dios. Ustedes ya saben quién es Dios y por qué Jesucristo es nuestro único Salvador. Ya saben. Lo que es vivir por fe una vida cristiana. Ya han visto señales, prodigios y milagros del poder de Dios. La pregunta es: ¿por qué pierde la llenura cuando pasa por pruebas? Suponga que alguien llega y amenaza mi vida si no dejo de predicar la palabra de Dios. ¿Acaso eso me haría dudar o tambalear en mi fe? ¿O acaso podría ceder? a la tentación de millones de dólares por dejar de predicar un día domingo? Claro que no. Nada de eso me haría dudar. Como amar a Dios Padre y al Señor es mi mayor y mi más valioso tesoro, más preciado incluso que mi vida, no dudaría ni un segundo en obedecer la palabra de Dios. Para mí eso no es ni siquiera una prueba porque no tendría razón alguna para dudar. Creo que la mayoría de ustedes piensan como yo. Y es porque se han esforzado en sacar esas rocas de su interior. En otras palabras, deberá despojarse de esas rocas que representan su amor por las cosas del mundo y la mentira que le impiden vivir por la palabra de Dios. En la medida en que lo haga, usted apreciará y valorará el reino de los cielos más que cualquier otra cosa si pone en práctica la palabra de dios no sólo obtendrá recompensas en el cielo sino también irá a una mejor morada por eso para usted debe ser un gozo obedecer la voluntad de dios los que tienen este corazón de buena tierra aplicarán la palabra con gozo y mostrarán el abundante fruto de las bendiciones de Dios en sus vidas. Ellos pondrán en práctica la palabra incluso con mayor denuedo en medio de las pruebas que confronten. De esta manera derribarán toda fortaleza que levante el enemigo y lo harán temblar y huir. El capítulo 4 del Evangelio de Juan nos narra el pasaje en el que Jesús estaba yendo de Galilea a Jerusalén y sus discípulos lo urgieron a comer algo del alimento que habían llevado. Juan capítulo 4, versículo 34 cita, Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Hermano, Jesús en algunas ocasiones no tenía que comer. Sin embargo, incluso en esas circunstancias, le pregunto, ¿acaso cree que no se sentía gozoso ni lleno del Espíritu por hacer la voluntad de Dios y por llevar a cabo su reino? Espero que todos sigan este ejemplo y siempre estén gozosos y alegres al vivir de acuerdo a la palabra de Dios sin importar la situación o contexto que lo rodee. Oro en el nombre del Señor para que todos estén siempre llenos de este gozo al dar abundante fruto cuando practica la palabra de Dios. Hermanos en Cristo. Tercero, la buena tierra no tiene espinos. El corazón con espinos es cuando una persona no da frutos debido a las preocupaciones por las cosas del mundo y el engaño por las riquezas. Aún si los hijos de Dios viven conforme a la palabra de Dios, no podrán cosechar frutos si aún tienen deseos por el mundo o tienen codicia. Dirán, que practican la palabra de Dios, pero de hecho no podrán vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Reaccionarán de acuerdo a su propio carácter en toda situación. Por ejemplo, cuando oran para pedirle algo a Dios, si tienen codicia, primero actuarán de acuerdo a su propio criterio. Y si enfrentan la tentación por obtener dinero, incluso interpretarán la palabra de Dios de acuerdo a sus deseos y actuarán de acuerdo a ello. Dirán que están trabajando para el Señor, pero si tienen deseos por la fama, buscarán exaltarse a sí mismos. Por eso, aun si parece que estuvieran viviendo por la palabra, no mostrarán fruto alguno espiritual ni material. Los que tienen un corazón semejante a la buena tierra obedecerán la palabra de Dios. Al oírla, no se dejarán llevar por sus pensamientos carnales o humanos. Imagínese tan solo si no tuviera esos pensamientos carnales. No tendría odio, ni preocupaciones, ni angustia. Si no tiene nada de eso en su mente, es que ya ha llegado a la santidad. Incluso si trata de pensar en algo malo, no podrá hacerlo. Ya les compartí acerca de esto en 1982 al inaugurar esta iglesia. No podrá recordar un pensamiento pecaminoso una vez que llegue al nivel del espíritu. Sin embargo, en ese momento, es decir, en 1982, casi nadie me entendía. Hermano, si un estudiante no tiene pensamientos que lo distraigan, se concentrará mejor en sus estudios y podrá memorizar lo que tiene que memorizar. No obstante, muchos tienen esos pensamientos inútiles que los distraen. Están pensando en la amiga que conocieron el día de ayer o en lo que comieron hace dos días o están pensando en lo que van a ver en el internet o en la televisión. Y así por el estilo. Esos pensamientos le continuarán liniendo a la mente y le dificultarán su tiempo de estudio. ¿Se imagina lo bueno que sería si no tuvieran esa clase de pensamientos carnales o pecaminosos? Usted ha visto lo que se supone no debía haber. Entonces, incluso si ahora ya no desea pensar en eso, lo que usted ha visto, es decir, esa imagen le continuará viniendo a la mente. Pero si ya no tiene nada de esos pensamientos pecaminosos, es que ya ha llegado al nivel del espíritu. Es sencillo, ¿no? Incluso si intenta pensar en algo malo, no lo podrá hacer si ha llegado al nivel del espíritu. Déjeme decirle algo más. En el primer nivel de fe, algunos pensamientos malos le vienen a la mente aún si usted no lo desea. Por ejemplo, usted odia a alguien y ese pensamiento le viene recurrentemente a la mente. Cada vez que ve a esa persona, siente odio en su corazón. Los jóvenes o varones tienen el problema de la mente adúltera. Viene sin necesidad de esforzarse. En el segundo nivel de fe, si no ve algo, ese pensamiento no se manifestará. Le vendrá menos veces que cuando estaba en el primer nivel de fe. Recuerde, en el primer nivel de fe ese pensamiento le venía aún sin quererlo. En la medida en que llegue a ese segundo nivel de fe y extirpe su pecado, el pensamiento desaparecerá. Ahora bien, si ya está en el tercer nivel de fe, si se esfuerza en no tener ese pensamiento malicioso, no le vendrá a la mente. Y por eso le será fácil vencer esos pensamientos carnales y podrá tener dominio propio sobre su mente. En el cuarto nivel de fe, todos esos pensamientos pecaminosos se habrán ido de su mente al igual que toda maldad habrá extirpado esos espinos y esas rocas de su interior y por eso ya no tendrá ninguna especie de maldad en su corazón sólo habrá bondad en su interior así que Ningún pensamiento carnal le vendrá a la mente. Siempre estará lleno del Espíritu Santo. No tendrá ningún pensamiento mundano, ni querrá ver algo malo. Solo deseará ver y oír lo bueno. Como no tiene maldad, ninguna maldad saldrá de su interior. Ahora bien, incluso si intenta pensar en algo pecaminoso, no lo podrá hacer. Tal vez se pregunte si en realidad existe este nivel espiritual. Sí, sí existe. Y más aún, usted debe llegar allí. En 1982 nadie me podía comprender. Sin embargo, ahora ya hay algunos que han llegado a este nivel de fe y pueden entender lo que digo. Ya tienen control sobre su alma y su cuerpo, sobre sus instintos y pensamientos. Una vez que llegue al quinto nivel de fe, incluso si desea pensar en algo malo, no lo podrá hacer. Así que no pecará, ni en su corazón, ni de acción. Si desea saber si ha llegado al nivel del espíritu, piense en algo malo. A ver, piense en alguien a quien quiere odiar. Y luego, si ese pensamiento ha desaparecido, ni lo recuerda, es que ya ha llegado al nivel del espíritu. Inmediatamente ese pensamiento habrá desaparecido y usted no lo podrá recordar. En un par de segundos lo habrá olvidado. No podrá pensar en la mentira incluso si así lo desea. Digamos que hay un hombre o una mujer desnuda enfrente de usted. Como no tiene pensamientos carnales, no sentirá absolutamente nada. No tiene una mente ni un corazón adúltero. Tan solo mirará a una criatura de Dios. Solo en eso pensará. Así que no podrá pecar. Ni aún de pensamiento pecará. Los que han llegado al nivel del Espíritu podrán entenderme. Tampoco podrá odiar a alguien. Como no tiene ese atributo carnal del odio en su interior, no podrá odiar ni aún a los que lo odian o lo critican. Más bien, los bendecirá, buscará estar en paz con ellos, orará por ellos, tendrá esta clase de pensamientos. No habrá maldad ni hipocresía en su interior. Hermanos, si es transformado de esa manera, entonces el reino de los cielos y la nueva Jerusalén estarán en su interior. Vivirá en paz y tendrá gozo en su corazón. Le pregunto, ¿podría acaso murmurar o chismear si ha llegado a ese nivel? ¿Podría acaso tener envidia de los demás o podría condenar a otros? Claro que no. Solo saldrán palabras buenas de su boca, como no tiene maldad en su interior, no podrá actuar con maldad. Como se ha despojado de toda mente carnal que es la raíz de los pensamientos pecaminosos, no podrá tener malos pensamientos. Y como acciona y vive de acuerdo a la palabra de Dios, mostrará abundantes frutos en todo aspecto de su vida. Cuando cumple, con algún servicio, lo hará de la mejor manera y con el mayor agrado. Le pregunto, ¿le parece correcto que un hombre carnal juzgue y critique a un hombre de espíritu? De ninguna manera. Supongamos que un hombre de espíritu, es decir, alguien que ya ha llegado al quinto nivel de fe, está leyendo algo que se supone no debe leer. El hombre natural podría pensar que incluso ese siervo que es tan espiritual está leyendo algo que no debería leer. Eso no es correcto. El que ha llegado al nivel de la santidad no se dará cuenta de lo que lee, ni aún lo podrá recordar. Su mente no estará allí. Por eso, el juicio del hombre natural no será del todo correcto. Sin embargo, el que ha llegado al nivel de la santidad sí puede juzgar como ha quitado la viga de su ojo, lo podrá hacer. Ya ha pasado por todo el proceso de cultivo del ser humano, ya ha llegado al nivel más alto de fe y del espíritu. Por eso ya puede controlar su mente y sus pensamientos, y puede discernir correctamente toda situación. No obstante, no lo hará. No juzgará porque, por juzgar, Viene la condenación de Dios. Y como no tiene nada de maldad en su corazón, no lo hará. La Biblia dice que no se debe juzgar. Y por eso el que ha llegado al nivel del Espíritu no juzgará, solo discernirá y entenderá toda situación y circunstancia. Si tiene a su cargo algunas almas, mostrará el fruto del evangelismo y guiará a la salvación a numerosas personas. Si ustedes, siervos y líderes, alcanzan este nivel de fe, mostrarán abundante fruto y serán reconocidos por todos. No deberá preocuparse si hay o no avivamiento en su sí iglesia y de no mostrar fruto inmediato. Una vez que llegue a este nivel, no será usted quien haga la obra. Si tan solo ora y depende únicamente del Espíritu Santo, Dios el Señor y el mismo Espíritu Santo lo harán con usted y por usted. Por eso, ¿qué cosa le resultará imposible? Todo le será posible. Es difícil cuando trata de hacerlo en sus propias fuerzas, pero si el Espíritu Santo lo guía, nada le resultará difícil. Todo lo que tiene que hacer es obedecer. Retomando el tema. Si se compromete con la obra de Dios, es decir, si le da su tiempo, Dios le dará salud. Si le da sus tesoros a Dios, Él le retribuirá 30, 60 y 100 veces más de lo que ha sembrado. Usted cosechará en la medida en que siembre y hallará en la medida en que busque. De esta manera, sus peticiones serán respondidas. Desde luego, vivir por la palabra de Dios no se puede hacer. Sin un ingrediente esencial, su propia voluntad. Mateo, capítulo 13, versículo 23, señala: Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra, y da fruto, y produce a ciento, a sesenta y a treinta por uno. Tal como menciona la Escritura, los de buena tierra comprenderán el corazón de Dios implícito en la palabra que ha escuchado obedecerán a Dios y entenderán su voluntad en toda circunstancia. Podrán discernir la voluntad de Dios claramente y oirán con nitidez la voz del Espíritu Santo porque no tienen pensamientos carnales en su mente. Por eso, al llegar al nivel del Espíritu, podrán oír claramente la voz del Espíritu Santo. Como ya no tiene pensamientos carnales, solo pensará espiritualmente y el Espíritu Santo tocará su corazón y solo oirá su voz. Así podrá decir amén a la palabra y obedecerla. La aplicará en su vida y por eso será prosperado en todo. Tal como está escrito, Dios desea que usted sea prosperado en todas las cosas y que tenga salud así como su alma prospera. Una vez que escuche, recuerde y experimente en su propia vida la realidad de la palabra de Dios, entenderá la razón por la que Dios le dice que debe llegar a... A la plenitud del espíritu lo más rápido posible y las señales de Dios lo seguirán. Además, todo lo que haga lo hará para la gloria de Dios. Así dará abundante fruto en la medida en que siembre y accione en fe. Así es el corazón semejante a la buena tierra. En la siguiente prédica les compartiré acerca de las tres cosas que son necesarias de hacer para cultivar su corazón y transformarlo en en una buena tierra. Ahora que ya saben lo que es una buena tierra, deberán cultivar su corazón para transformarlo en un buen campo. En la próxima prédica les diré cómo. Termino el mensaje. Amados hermanos en Cristo y estimado público, cuando Dios le mandó a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, él solo obedeció. En ese momento, Abraham aún no había llegado al nivel del Espíritu. Todavía obraba de acuerdo a su propio criterio humano. Sin embargo, cuando escuchó la orden de Dios, obedeció inmediatamente. Pregúntese: ¿era acaso algo fácil de obedecer? ¿Cuántos entre ustedes podrían haber obedecido la palabra de Dios tal como lo hizo Abraham aún sin haber llegado al nivel del Espíritu? Dios le dijo que dejara su pueblo su país, a sus padres y parientes, y que partiera hacia una tierra que Dios mismo le mostraría. Dios no le dijo dónde iba a ir, le dijo que se lo iba a mostrar, pero que debía de partir ya mismo de su pueblo. Ahora bien, una pregunta, ¿está usted obedeciendo a Dios de esta manera? ¿Ha dejado de adorar imágenes e ídolos? Cuando Dios le dice que se despoje de toda maldad, ¿Usted ha obedecido? El mandato que Dios le dio a Abraham no fue fácil de obedecer. Era dejar su país, a su familia y parientes, y debía partir hacia un lugar desconocido. Hermano, Dios le dice que tiene que dejar este mundo y no ver lo que no debe ver, cortar con todo lo que debe cortar. Es fácil, ¿verdad? Esto es más fácil que el mandato que Dios le dio a Abraham. No obstante, Muchos de ustedes no obedecen. Por ejemplo, ustedes saben que fumar y beber licor es dañino para su salud. Sin embargo, continúan haciéndolo. Y ya de edad avanzada se dan cuenta que algo está mal en su cuerpo. Al final, esas dolencias se manifestarán y se enfermará porque usted mismo ha debilitado su cuerpo por esa forma disipada de vida. Aún así, usted... No deja esos vicios. No puede dejarlos. Dios le dice que se despoje de la ira, del enojo, de la cólera. Dios le dice que no tenga celos, envidia ni odio. Pero usted todavía tiene esos atributos de la carne. No obstante, Dios le dio a Abraham un mandato incluso más difícil. Y él obedeció. Pero, ¿qué hubiera pasado si Abraham hubiera cambiado de opinión pensando que iba a perder? todo lo que había logrado en su pueblo con tanto esfuerzo, o si a mitad del camino hubiera decidido ir en otra dirección a la que Dios le había indicado. Cuando Dios le pidió que le ofreciera a su hijo Isaac como holocausto, ¿qué hubiera pasado si Abraham no hubiera obedecido por amor al hijo que Dios le había dado a los 100 años? Yo le digo, ¿qué hubiera pasado? Entonces, la genealogía de la fe hubiera sido diferente. En vez del nombre Abraham, hubiera aparecido el nombre de otra persona como padre de la fe. Abraham pudo obedecer porque tenía un buen corazón, es decir, su corazón era una buena tierra, y a través de él Dios formó al pueblo escogido. Dios llamó a Abraham porque era un vaso de honra. Dios sabía que él iba a obedecer. Y aún obedeciendo como lo hizo, Abraham no llegó al nivel del espíritu inmediatamente. Tuvo que pasar por pruebas y por un proceso de refinamiento para derribar todo argumento, criterio propio y arrogancia. Una pregunta, ¿acaso Dios no hubiera podido proteger a la esposa de Abraham no una, sino dos veces? Cada vez que cavaba un pozo, otros se lo quitaban. La pregunta es, ¿por qué Dios no lo protegió? A través de esas pruebas, Abraham se despojó de su forma de pensamiento, llegó a tener fe espiritual y pudo confiar totalmente en Dios y su corazón se iba ensanchando cada vez más. Ahora bien, como su sobrino Lot estaba con él y lo obedecía, fue también bendecido. Abraham le cedió la mejor tierra a Lot, llegó a tener esa clase de corazón. Dios lo refinó de esa manera. Tal vez se pregunte si Dios refina a cualquiera. No, no lo hace así. No perfecciona al que no puede obedecer porque podría ser tentado. Como Abraham tenía ese corazón dispuesto a obedecer, Dios lo refinó para que pudiera depender totalmente de él. Y así Dios lo hizo padre de la fe. Dios ensanchó su corazón para que pudiera aceptar y comprender a otros. Y así lo hizo, repito, Padre de la fe y padre de naciones. Le pregunto: ¿Quiere ser como Abraham? Usted puede serlo. Sí puede serlo. Claro, no puede ser exactamente como él, pero sí se puede asemejar bastante a él. Así Dios lo bendecirá abundantemente en esta tierra. Abraham llegó a ser verdadero hijo de Dios y fue bendecido sobre abundantemente en este mundo. Tal como Dios llamó a Abraham, Dios también lo está llamando a usted en esta coyuntura y tiempo especial. Dios desea que cultive su corazón, que lo convierta en buena tierra y que dé abundante fruto. Ahora bien, la pregunta es, ¿hasta dónde ha llegado en su camino de fe? ¿Ha dejado su país y a sus padres en este caminar espiritual? ¿Dice siempre sí y amén a la palabra de Dios o aún siente que tiene mucho camino por andar en esta marcha de fe? Incluso si eso es así, su jornada espiritual podrá acortarse dependiendo de su propia determinación. Oro en el nombre del Señor Jesucristo para que tome hoy día la firme decisión de de correr la buena carrera de la fe y dar de esa forma abundante fruto, 30, 60 y 100 veces más de lo que ha sembrado. Ahora oremos todos juntos en voz alta, meditando en el mensaje de hoy. Aleluya. Gracias Padre por tu inmensa misericordia, por tu inmenso amor y por tu inmensa fidelidad. Que la palabra que hoy se ha predicado se haga fe, vida y fibra espiritual en cada uno de tus hijos. Padre, ayuda a tus hijos a cultivar su corazón y transformarlo en una buena tierra. Que siempre estén dispuestos a responder con un sí y un amén a tu palabra. Que tengan permanentemente un corazón sumiso y abierto a cumplir tu voluntad. Ayúdalos a extirpar todo espino y roca de su corazón. Ayúdalos a extirpar todo espino y roca de su corazón. Ayúdalos a despojarse de todo egocentrismo y egoísmo en sus vidas y llénalos solo con la verdad de tu palabra. Gracias Padre, toda la gloria, la honra, el honor y el imperio sean para ti. He orado en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Aleluya, Dios Todopoderoso de Amor, pon tu mano sobre todos los hermanos y hermanas y sobre todos los miembros de nuestras iglesias en el mundo entero que están recibiendo con fe esta oración que trasciende el tiempo y el espacio a través del satélite, la televisión, el internet o que le están escuchando por radio o por cintas de audio en todo el mundo. Pon fe en sus corazones para que puedan creer en ti y se despojen de todo pensamiento negativo y toda duda. Libéralos de toda prueba y aflicción. Quema. Con el fuego del Espíritu Santo, de la cabeza a los pies, toda parte enferma, incluyendo toda célula, tejido y nervios, todo órgano interno e intestinos, que la luz de tu Espíritu venga sobre ellos. En el nombre de Jesucristo, ordeno al diablo y a Satanás a todo tipo de enfermedad, germen y dolencia fuera. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda enfermedad incurable y toda dolencia crónica. Que toda enfermedad contagiosa, resfriado y fiebre desaparezca. Protégelos de cualquier tipo de microbio, virus y bacterias. Sánalos de todo tipo de cáncer, incluyendo cáncer al estómago, al pulmón, al hígado, cáncer de mama, cáncer al útero, al intestino. Y toda otra enfermedad como el SIDA, leucemia, apoplejía cerebral, presión arterial alta y baja, enfermedades cardiovasculares y pulmonares, diabetes y toda clase de inflamación. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda polio, derrame cerebral, artritis y hernia, que todo tipo de dolor de espalda, de cabeza y toda clase de neuralgia desaparezca. Libéralos de toda epilepsia, autismo, depresión, neurosis y enfermedades mentales y de toda clase de parálisis. Que los cojos y tullidos se levanten y caminen. Restaura la vista y el oído. Que los ciegos abran sus ojos. Los sordos vuelvan a oír y que los mudos empiecen a hablar. Líbralos de todo tipo de accidente. Restaura los huesos fracturados. Sana. Toda quemadura, libéralos de toda adicción a las drogas, regenera los nervios, tejidos y células muertas. En el nombre del Señor Jesucristo, ordenó al diablo y a Satanás, al príncipe de la potestad del aire y a toda fuerza del mal. Fuera todo espíritu maligno, inmundo, de engaño, espíritu de mentira, espíritu de división, de tentación y todo otro espíritu de iniquidad. Fuera. A, to, a toda fuerza de la oscuridad y de maldad, y que la luz de tu espíritu descienda sobre ellos. Padre, fortalécelos para clamar en oración y dales poder para desechar todo pecado y llegar a la santidad. Que tengan salud, que sus almas prosperen, que sus familias sean evangelizadas y vengan al Señor. Protégelos de todo tipo de accidente y bendícelos para que tengan una vida de éxito y próspera en todo. Guarda y protege a todos tus hijos y sus hogares, centros de trabajo y negocios con el muro de fuego del Espíritu Santo, con tus huestes celestiales y tus ángeles. Da a los estudiantes sabiduría y perseverancia y pone en sus corazones el anhelo de estudiar y progresar. Guarda sus corazones y pensamientos de todo lo mundano y siembra en ellos un ferviente amor por el Señor. Dios. Bendice a tus hijos y que todo lo que hagan sea para gloria tuya. Que con toda confianza puedan testificar que han conocido al Dios vivo y que tú has respondido sus oraciones y los has bendecido. Gracias Padre por haber escuchado nuestra oración. Toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Qué significa? Cultivar el corazón. Querido público, deseamos que a través de estos mensajes del Reverendo Jerogli, usted pueda transformar su corazón en una buena tierra y llevar abundante fruto en todas las áreas de su vida.